Hermano, ¿cuál es la... El ginecólogo que fue aprehendido la jornada pasada, luego de una denuncia de una paciente que indicó que el galeno la estaba filmando, se benefició con medidas sustitutivas, vale decir que deberá presentarse a la fiscalía a firmar el libro de asistencia y deberá cancelar una fianza de 8.000 bolivianos. En audiencia no se habrían presentado las pruebas que señalen este extremo. No se ha presentado ninguna evidencia respecto a la existencia de material pornográfico, ¿no? O sea, para nada. Y hemos desvirtuado todos los riesgos procesales. No, no, para nada. No se ha determinado que el celular correspondía a mi cliente y tampoco se ha determinado que existía material pornográfico en el mismo, ¿no? El abogado del ginecólogo acusado por pornografía manifestó que la supuesta víctima que denunció al galeno no se hizo presente a la audiencia cautelar que fue convocada para esta jornada. No ha presentado querella, no ha formalizado su pretensión penal, no se ha hecho presente a la audiencia a emitir algún tipo de posición respecto a la solicitud de la detención preventiva en contra de mi cliente. Según informes del CIES, el ginecólogo trabajó cerca de 10 años en esa institución. La denuncia fue a raíz de que una paciente observó que el médico la filmaba mientras esta permanecía desnuda en camilla.